Sí, Diego, porque los cambios en la temperatura volvieron a ser protagonista en sus dos extremos, tanto el frío como el calor. Por un lado, esta semana se dio a conocer la temperatura más baja registrada en el planeta Tierra. Imagínense ahora acá en Buenos Aires tenemos 10 grados, ¿cómo se sentirían con menos 98 grados centígrados? Es decir, 98 grados bajo cero. Esto fue lo que se registró en la Antártida Oriental durante los inviernos en lo que fue entre 2014 y 2016. Lo dio a conocer un estudio dado por la Universidad de Colorado, liderado por el científico Ted Campos esta semana, que justamente lo que dijo es que utilizaron satélites meteorológicos para poder identificar cómo fue la temperatura baja ahí en la Antártida, y en 100 puntos distintos las temperaturas estuvieron en menos 90 grados centígrados. Esto es importante tener en cuenta, que es una combinación también entre lo que es cielo despejado y el clima muy seco durante varios días, que es lo que permite justamente que el extremo de las temperaturas sean tan frías. Ahora, si vamos a la otra parte, a lo que tiene que ver con las otras temperaturas, el calor, durante lo que fue toda esta última semana se registró un calor muy intenso en todo lo que es el hemisferio norte, tanto en Norteamérica como en Europa y en Asia, con temperaturas realmente muy elevadas para distintos países. De hecho, el diario El País de España hoy mencionaba que ya había 34 víctimas fatales en Canadá, en Quebec, en donde el promedio, para que se den una idea de la temperatura, es de 25 grados y la sensación térmica superaba ya lo que eran los 40 grados en ese lugar. En el caso de las víctimas fatales, se trataba de, en su mayoría, hombres con enfermedades crónicas que no contaban con un sistema de aire acondicionado o ventilación en sus hogares, y de allí el fatal desenlace. Esto no tiene, digamos, no se puede decir directamente es producto únicamente del cambio climático, pero sí tiene que ver justamente con los efectos que el fenómeno produce y el incremento de las temperaturas. Y para eso les quiero mostrar justamente un video para entender cómo, por la actividad también del hombre en los últimos años, fíjense ahí en el video, cómo ha ido aumentando la temperatura de todo el planeta, en donde vamos a ver que a medida que se empieza a poner amarillo, anaranjado y rojo, tiene que ver justamente con temperaturas más elevadas. Fíjense lo que pasa cuando llegue al 2000, cómo empieza a cambiar ahí el color. Esto tiene que ver justamente con más población en el planeta, basándonos en un sistema, obviamente, el uso del transporte, explotación de combustibles fósiles para satisfacer las distintas necesidades, y por lo tanto un aumento en las emisiones contaminantes que ocasiona este incremento también en las temperaturas.